perdidos, pero llegamos. ¿No? Tarde, pero con hambre. Estamos aquí. ¿Qué es importante? Vamos a buscar a Arturo. Mi querido torero. Padre. Antonio. ¿Cómo estás? Qué gran bien. Placer. Ahí ya terminaron. Mi querido Arturo. Bienvenido, Caminarejo. ¿Cómo estás? Gracias. Antonio. Dimos como 400 vueltas, pero llegamos. Hola, bienvenidos a Colmenarejo, España. Juntos vamos a vivir un día aquí en México Bravo. Vamos a poner una de las canciones que me encantan, que es de mis favoritas, cantada por el maestro Jorge Negrete. Yo soy mexicano. Arturo Macías, Arturo, ¿cómo te va? Hombre. Muchas gracias por recibirnos aquí en este precioso lugar. Al contrario, un verdadero honor y un gusto que hayan venido desde México para compartir conmigo estos días y estas horas tan especiales y tan importantes en mi carrera, y que por medio, gracias a ustedes, a ti, al torero y a México Bravo, puedan vivir en todas sus casas. Esto para mí es un gran honor. Cuéntanos, ¿qué haces en este entorno? ¿Cómo te preparas aquí? Pues es un entrenamiento muy duro. Siempre por las mañanas es correr mucho, hacer mucho ejercicio físico, el hacer mucho entrenamiento de salón. Nos venimos corriendo desde la casa de Colmenarejo hasta acá y nos regresamos también corriendo. Nos venimos don Antonio Corbacho y yo. Y aquí solemos hacer a veces yoga. He evolucionado yo mucho, en cierto modo, mi entrenamiento. Yo antes solía hacer lo que era... Lo que yo creía que era lo rutinario, ¿no? Con estar con don Antonio lo he ampliado más. Solemos hacer aquí mucha yoga, mucha relajación para conocer el cuerpo. Me ha estado acercando mucho también a lo que viene siendo el samurái. Lo hemos relacionado mucho al toreo. Es algo muy bonito y es algo de mucho honor, de mucho pundonor que siempre hay que mantener. Yo duermo y estoy soñando que estoy toreando. Me despierto y estoy como loco por agarrar un capote, por agarrar una muleta, por sentirme torero, por tener un reto que afrontar en el transcurso del día. Si hay algún toro que matar en el campo, si hay que ir a torear alguna vaca vieja, si hay que hacer un tentadero, o el mismo entrenamiento, ¿no? Porque los entrenamientos son muy duros y el afrontar los retos día a día, puedo estar yo entrenando con la muleta hasta 5 horas, ¿no? ¿Qué hace un torero como tú dejar ese momento, esa situación de triunfo? ¿Por qué dejar todo eso en México para venir a pasar esta prueba tan dura? Yo también muchas veces, cuando he tenido cosas duras, que las he tenido como las cornadas, pero yo soy así. Yo he sido, creo yo, he sido un guerrero desde siempre. No me he conformado con lo hecho. Siempre me he regido y me he manejado por una humildad en el aspecto de que me faltan muchas cosas por hacer en mi vida. Yo creo que tú puedes estirar todavía mi vida. Hay muchos sentires que yo quiero sentir y hacer sentir a mi país. Es una de las cosas que me tira mucho. Y el hecho de venir aquí, a mí mi abuelo me lo decía, ¿no? Que antiguamente los grandes toreros en México, como el maestro Rodolfo Gaona, Carlos Arruza, Fermín Espinosa Armillita, venían antiguamente y hacían sus temporadas aquí en España junto con la de México y continuamente, ¿no? Eso es algo que desgraciadamente desde el maestro Sotoluco se perdió, y eso es algo que yo creo que para México es importante. Eso es algo que yo creo que para México es indispensable. Y algo que me tira mucho es que antes yo, de matador de toros, soy aficionado. Yo quiero que se sientan orgullosos de mí,
en mi país. Yo quiero poner a México en los grandes niveles que creo yo que se merece estar, ¿no? Y esos niveles, ¿dónde los da? El venir a la guerra, el venir a empezar desde el principio, porque aquí a España estoy viniendo por la puerta de atrás y eso es lo que más reconocimiento se me está dando. Y la credibilidad que me he ganado en estas dos corridas, a base de valor, a base de arrimarme y a base de sentimiento mexicano, eso ha sido algo muy importante para mí, que me llena mucho de orgullo y de satisfacción, que con cuatro toros malos he dado de qué hablar, y ninguna he pasado desapercibido, y deseoso que me han visto un poquito un toro para poder sacar todo el sentimiento que llevo dentro. La parte más importante es el diálogo entre tu apoderado y tú, Antonio Corbacho, un hombre con una gran experiencia, que conoce de formar toreros, que ha formado varias figuras. ¿Cómo es esa preparación, tu diálogo con él y lo que vamos a ver hoy en el campo? Pues yo con don Antonio, antes que nada somos amigos, ¿no? Eso creo que yo es lo fundamental, como lo decía, eso es importante. Y el diálogo con nosotros es muy grande, yo le hago mucho caso en todo. Yo lo que él me diga delante de los toros o fuera de los toros siempre lo hago y siempre me hace caso, siempre le hago caso y siempre me sale, ¿no? Eso ha sido tan bonito. Bueno, también me he llevado muchas volteretas y nuestra comunicación es muy bonita, es muy grande, que muchas veces hasta con la pura mirada ya nos entendemos. En la plaza, a la hora de tener que ejercer la profesión, de dar todo de sí, ¿también continúa el diálogo? Sí, pero ahí ya cambia exactamente. En el campo siempre se exige más, y para eso es el campo, para prepararte, para entrenarte. Ya en la plaza todo lo adquirido y todo lo aprendido tiene que salir a flote. Y allá simplemente son con miradas, y ya con miradas ya sé lo que me dice y él sabe lo que le estoy preguntando, ¿no? Ahí ya nos entendemos bastante bien.